El caso sobre precios, el hallazgo de droga que figuraba en registros como ya destruida, pero que finalmente fue encontrado en una bodega, una presunta red de corrupción que involucra a funcionarios de la PDI. Todos estos casos han afectado durante el último tiempo al Ministerio del Interior. A raíz de todo esto, parlamentarios de la oposición presentaron un escrito para interpelar directamente al titular de la cartera, a Rodrigo Hinz-Peter. Vamos a conversar de este tema con una de las impulsoras de esa moción, precisamente, la diputada Adriana Muñoz. ¿Qué tal, diputada? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Encantada. Mucho gusto estar con usted. Diputada, ¿por qué esta interpelación? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Buscar responsabilidades políticas o sencillamente recabar más información? Bueno, nosotros como parlamentarios tenemos facultades que están integradas, instaladas en la Constitución, que son facultades de fiscalización. Y para eso tenemos tres instrumentos muy importantes para fiscalizar y perseguir responsabilidades políticas a funcionarios de gobierno. Nosotros tenemos facultades para fiscalizar al Ejecutivo, al gobierno. Y una de ellas es la interpelación, otra es la comisión investigadora y la otra son la acusación constitucional. Entonces hoy día, a raíz de toda la situación y ya una especie de alarma pública que se ha instalado de preocupación por lo que está sucediendo en el Ministerio del Interior, que de verdad, en mi opinión, algo huele mal. Nosotros hemos recurrido hoy día, todas las bancadas de la oposición, a presentar esta interpelación como un mecanismo a través del cual vamos a interrogar, a preguntar al señor ministro del Interior acerca de toda esta situación. Ahora, nosotros solo podemos preguntar, hay un diputado interpelador en este caso, una vez que se ha hecho todas las preguntas por parte del diputado interpelador, los jefes de bancada tenemos la posibilidad, está establecido también en la Constitución, de preguntar durante 3 minutos al señor ministro, y el ministro lo que hace es contestar. Él tiene la obligación constitucional, una vez que se consagra la interpelación en la Cámara de Diputados, él tiene el deber de asistir y el deber de responder. ¿Y contestar qué preguntas en particular? O sea, ¿hacia dónde apunta exactamente los cuestionamientos de los diputados? Bueno, el cuestionamiento nuestro apunta fundamentalmente a toda esta situación que se inicia con un alarma sobre precio, pero que en definitiva, por toda la información que hemos ido recogiendo, que nos ha dado también la base para ampliar la querella que presentamos, ya no solo a sobreprecio, sino que a coima y a cohecho, nosotros lo que queremos saber básicamente es qué nos puede decir el señor ministro sobre esta situación. Además de eso, sobre lo que ha sucedido con la pérdida de droga. O sea, el Ministerio del Interior es la instancia del Ejecutivo, del Gobierno, encargada fundamentalmente del orden público y de perseguir a los delincuentes, de resguardar, cierto, la seguridad ciudadana y sobre todo, a la luz de los compromisos que ha hecho este Gobierno, el presidente Piñera, combatir la droga, que nosotros esperamos que la droga iba a desaparecer, al contrario, ha desaparecido porque se ha robado, o sea, entre la incautación y la destrucción, fíjese que hace 2 años, el 2010, todavía no se ha investigado nada, una tonelada de cocaína se pierde, nadie sabe qué pasó. Ahora 100 kilos de cocaína se pierden en Antofagasta. Estamos viendo hoy día, a la luz de todo este escándalo que hemos hecho, que llegan a unos centros de salud. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eso es lo que le queremos preguntar al señor ministro. ¿Hay responsabilidades administrativas aquí dentro del ministerio importantes a su juicio? Más allá de las penales, porque esto va en paralelo al procedimiento penal. Bueno, nosotros la querella persigue, en el caso de los sobreprecios, nosotros hemos planteado el delito de fraude al fisco y de uso de información reservada. En este tema, cierto, de la pérdida de droga, lo que nosotros queremos primero, por cierto, es obtener información del actor principal en esta situación, que es el ministro, que es el jerarca superior de las policías. Entonces hoy día vemos que tanto PDI como Carabinero están mencionadas en esta situación de la pérdida de droga entre el decomiso y la destrucción. Entonces queremos saber del ministro qué pasa en ese sentido. ¿Y no sería más lógico ir primero al subsecretario, al subsecretario Villa, antes de llegar al ministro, digamos, sobre todo por el caso sobreprecios, por ejemplo, que donde él directamente estuvo más encima de este caso? Bueno, nosotros estamos interpelando al ministro porque la interpelación no puede hacerse a los subsecretarios. La facultad constitucional que tenemos para interpelar es solo a los ministros, tienen que acudir los ministros. Y el señor subsecretario, nosotros creemos que en el tema de las coimas, los sobreprecios, etcétera, tiene una responsabilidad política. En mi opinión, hace rato el presidente de la República debería haberle pedido la renuncia. No es así. Tenemos al señor subsecretario en este proceso, y es por eso que nosotros en la querella que hemos presentado queremos investigar, y así lo está haciendo el señor fiscal a cargo, la cadena de responsabilidades que hay en esta situación de la
de los sobreprecios, las coimas y el cohecho. Diputada, ¿usted cree que el gobierno ha actuado correctamente en estos casos, a que ha reaccionado de buena manera? Yo creo que nosotros podríamos solo hacer una comparación que ha sucedido hace muy poco tiempo, para decir que ha habido diferencia en el trato al subsecretario Wagner cuando sucede el tema de una licitación bien trucha en relación al litio. No ha sucedido lo mismo con una situación tan grave o quizás más grave, referida a una pérdida de recursos fiscales, una fraude al fisco, porque aquí se estaban pagando, el subsecretario firmó, ¿cierto?, la resolución que mandata llevar a cabo la licitación a esta empresa que estaban llevando a cabo toda esta situación bastante oscura. Entonces, cuando uno compara la salida automática del subsecretario Wagner con esta especie de protección que ha habido al subsecretario Uvilla, yo creo que no ha actuado el gobierno con la misma vara para tratar dos situaciones que son igualmente graves. Pero sí se le pidió la renuncia a determinadas personas involucradas, Felipe Baeza, Carlos Álvarez, renunció por mutuo propio Alejandro Peña y se le aceptaron la renuncia, se detuvo el pago a las empresas involucradas en este caso. ¿Contuvo a tiempo el gobierno esta crisis? Yo creo que está actuando ex post, ya cuando las cosas se desencadenaron. Entonces, de verdad, aquí debería haber habido una intervención para detectar, ¿cierto?, y para instalar barreras que impidan que en un ministerio tan importante sigan operando este tipo de trenzas, ¿cierto?, y de triangulaciones, además en una arista tan fundamental como el combate a la droga. Porque fíjese que nosotros como Partido por la Democracia, la bancada, presentaremos una vez que los colegas llevemos a cabo la interpelación, tenemos presentada, estamos juntando las firmas para una comisión investigadora sobre todo el Plan Frontera Norte, porque el Plan Frontera Norte es un plan estrella que anunció en octubre del año pasado, un año, el ministro Hinzpeter y el ministro Alaman. Tan estrella fue ese proyecto, tan importante lo consideramos la ciudadanía y el Parlamento, que en la ley de presupuesto del 2000, que definimos el 2011 para el 2012, nosotros le entregamos como Parlamento cantidad de recursos a ese plan, porque consideramos que era una muy buena propuesta que hizo el gobierno para el combate a la droga, justamente en la zona. Bueno, pero la compra de estos elementos, estos instrumentos para detectar droga, es parte de este plan Frontera Norte. Ha fracasado cuando nosotros vemos que se pierden en la frontera una tonelada de cocaína y se vuelven a perder 100 kilos de cocaína. Estamos viendo que por los camiones a través de Colina, de Lampa, de la zona norte de Santiago, estamos sabiendo, ex post, después que ya tapamos toda esta situación, que hay una red que está funcionando. Entonces, yo lamento mucho. Es por eso que estamos haciendo esta comisión investigadora, para ver qué pasa con este plan estrella de los ministros Alaman y Hinzpeter, anunciado, y a lo cual el Parlamento concurrió a darle gran cantidad de recursos. Diputada Adriana Muñoz, vamos a ver qué es lo que dice finalmente el ministro una vez que concurra a esta interpelación en el Congreso. Muchas gracias por haber venido, CNN. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa después de esta entrevista. De inmediato retomamos las informaciones aquí en CNN Chile.